Yo simplemente crecí, y quiero compartir con ustedes, en una familia nacionalista, blanca, blanca. Mamé eso hasta que se me despertó en mí poder trabajar. Pero mi abuelo Toto era muy amigo de Andrés. Y uno creció en la familia sintiendo que Andrés era una persona querida, y yo no lo conocía. A Andrés se lo quería, a Andrés se lo respetaba, y se estaba orgulloso de pertenecer a una agrupación que era liderada por ese Andrés Arocena. Después, cuando uno crece y empieza a escuchar, y empieza a compartir con ustedes todo lo que se dio, entiende el porqué. Porque era esa persona bondadosa de por sí, servicial y con vocación de servicio. De servicio que lo hizo desde su emprendimiento privado, dando una mano, dando trabajo, y cuando le tocó estar en puestos públicos, en cargaturas de gobierno, todos somos testigos y todos sentimos que desde algún lado Andrés estaba dando una mano. A Andrés el agradecimiento desde donde esté, por todo lo que dio, por su vida brindada hacia los demás, con aciertos, con errores, como todos los que intentamos hacer algo por los demás, pero que dejó muchas semillas, que dejó muchas experiencias, que dejó muchos consejos, muchos aprendizajes, sobre todo a la gente que ha caminado al lado de él en la política. Así que, qué mejor homenaje que el recuerdo cariñoso, que el agradecimiento, pero el tratar de seguir ese camino que él dejó marcado, que es de trabajar, de servir, de dejar de pensar en uno para brindarse hacia los demás y construir, siempre construir, tratando de buscar la armonía, tratando de buscar la paz, tratando de buscar la prosperidad para nuestra comunidad.